Hola, mi nombre es Diana Michelle Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el video de hoy les resolveré una duda que me colocan y es si menstruo es porque ovulé. Si te interesa saber otros temas de ginecología, de embarazo, de fertilidad, subo videos cada semana, así que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo alguno de mis videos y así estés al tanto de estos temas. Cuando nosotras somos regulares, es decir, nos llega el periodo cada mes y nuestro periodo es similar, digamos que dura 3, 4, 5 días y pues casi siempre es igual, pues yo les diría sí, obviamente tu menstruación significa que ovulaste. La menstruación nos indica ovulé hace 2 semanas, hace 14 días, ahí estamos claros. Pero cuando uno es irregular, es decir, me viene un mes, el otro mes no, a veces me quedo 2, 3 meses sin que me llegue el periodo, entonces ahí ya la respuesta no es tan sencilla, porque entonces dices, ¿cuando menstruo realmente quiere decir que ovulé? ¿Podría ser o no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos algún problema hormonal que hace que a veces no ovulemos y nos saltemos meses, resulta que la camita de implantación, el endometrio, sí se forma, se llena allá, pero resulta que como no hay ovulación, nunca cae. Resulta que como nada que hay ovulación, sigue surgiendo el tiempo, entonces se sigue acolchonando más la camita, un segundo mes, digámoslo así. Y eso puede pasar por un tiempo indefinido, para muchas mujeres a veces son 7, 8 meses, puede llegar a pasar mucho tiempo sin que ovulen y entonces simplemente se está llenando y llenando esa camita. Eso crea un engrosamiento, un colchón grande, un engrosamiento endometrial, así se llama. Ese engrosamiento, aunque lleve solo 2 o 3 meses o lleve 1 año, puede llegar a pasar que con el tiempo simplemente se empiece a desprender completo o por partes. Entonces puede pasarte, ve, tuve un sangrado abundante, bastante, se vino un montón. Pero en este caso en particular, si ha pasado un buen tiempo desde la última menstruación, puede llegar a pasar que incluso ya a los 15 días volví a sangrar. Si de pronto ese colchoncito, como les digo, solo salió en parte, puede salir otra parte, otro desprendimiento a los 15 días. Ovulé, lo más probable es que no. Otras veces puede pasar que aunque sí nos llegue de pronto cada mes, a veces tenemos, como ven, lo esperaba para dentro de, no sé, 10 días y resulta que como que se me adelantó un sangrado, pero como diferente. En estos casos hay diferentes causas de sangrado que puede haber y no necesariamente sea tu menstruación. La menstruación es porque hubo una ovulación y se cayó esa camita donde no se implantó el bebé, sino hay otros sangrados que no necesariamente son la menstruación porque no nos embarazamos. ¿Por qué puede ser? Hay sangrados por ovulación, no son tan comunes ni son muy abundantes, suelen ser poquitico, así que la mayoría no tiende a pensar como es la menstruación, sino como que ve, tuve como un sangrado poquito, que sería, pero no fue mucho. Ese puede ser uno. Otro tipo de sangrado que se puede dar es el de la cervicitis, es decir, la inflamación del cuello. Este puede llegar a pasar en especial después de relaciones sexuales. Ve, tuve relación y sangré y como que ya quedé sangrando de pronto un día rojito y el otro día ya como cafecito porque ya el cuellito deja de sangrar, entonces de pronto puede durar hasta 2 días ese sangrado. Suele tener asociación como con una relación sexual o algo así. Entonces en ese tampoco fue que hubo una ovulación y entonces menstrué, sino que fue un sangrado diferente. Otros sangrados que pueden ser intermenstruales son entre menstruación y menstruación como tal. Otros sangrados intermenstruales que pueden llegar a presentarse son los sangrados por pólipos. Los pólipos son como unas pequeñas teticas o algo así, yo digo que se ubican en esa camita, en ese colchoncito, pero empieza a crecer ahí como esa masita. Y esos polipitos ahí pueden llegar a dar algo de coliquitos y sangrar. Pero los sangrados por pólipos tampoco suelen ser como los de la menstruación, es decir, suelen durar de pronto 1 o 2 días o ser como pinticas o durar incluso más días, pero ser como pintas, como ve, sangró un poquito, manchó un poquito o un manchadito café por algunos días y se quitó. Y luego ya ahí sí llega la menstruación como es. Entonces son sangrados por otras razones. Otro es el sangrado de implantación. Este también suele ser más poco que una menstruación usual tuya. Suele durar también solo 1 o 2 días y suele llegar a presentarse unos días antes de lo que tú probablemente esperabas como tu menstruación. Porque más o menos el sangrado de implantación se llega a presentar unos 8 días después de la ovulación. Entonces todavía te estaría faltando como una semana más para que te llegue el periodo. La implantación suele presentarse antes de tu
fecha de periodo, aunque si es implantación ya probablemente obviamente no te va a llegar la menstruación real, sino que ahí es donde muchas veces cuando me llegan es que no sé si es que tuve un sangrado, pero como que fue poquito, no fue lo mismo que la menstruación de siempre, entonces, y ese suele ser a veces un sangrado de implantación. ¿Cómo puedes confirmar si fue de implantación o no? La prueba de embarazo será positiva a los 2 días aproximadamente de ese sangrado, más o menos a las 48 a 72 horas se hace la prueba de orina positiva, la de sangre solo a las 24 a 48 horas ya está. Si tú pues crees que fue un sangrado de implantación y te haces una prueba de embarazo a los 3 días y no es, y es negativa, pues entonces no fue de implantación, fue otra cosa. Así existen otras patologías, digámoslo, menos frecuentes. Yo diría que una que aunque es frecuente no suele dar sangrados que confundamos con la menstruación, que son los miomas. Los miomas lo que suelen hacer es que crean irregularidades, pero si es nuestra menstruación, pero si pueden crear irregularidades y no la hacen más abundante. No por eso tienen que interfieren o nos quitan la ovulación, sino que sí pueden llegar a causar que aunque sí ovulemos normal, nuestra menstruación sea un poco más abundante, pero no suelen interferir o pues no interfieren con nuestra ovulación. Así que yo básicamente les diría, si eres una mujer regular y pues tu menstruación te está llegando bien cada mes durante la usual duración de 3 a 5 días, bueno, a veces a algunos les dura 7, también es normal, pero pues es igual, sí, entonces sí estás ovulando y sí significa que estás ovulando. Cosa diferente en las mujeres en que son irregulares, hay meses en que no les llega o que les llega 2 veces al mes el periodo. En estos casos sí habría que hacer un estudio hormonal y realmente verificar si realmente estás ovulando o no. Espero que con esto ya te haya quedado un poco más claro y sepas que existen otras patologías que pueden causar sangrados adicionales y no necesariamente significar que ovulaste o no. Si tienes algunas otras dudas acerca de ovulación o fertilidad, te dejo por acá mi lista de videos de Buscando Embarazo, donde puedes aclarar muchas más dudas. Chao, que estés muy bien.